¿Qué es el temperamento? El temperamento es tu esencia, es la manera en cómo tú fuiste diseñado con un propósito y una misión en esta vida. El temperamento encierra unas características únicas y sin iguales. Te hacen ser una persona especial, te hacen ser una persona única. No tienes que ser como nadie, nadie tiene que ser como tú. Eres único en este mundo para cumplir una función única. Entonces, entendiendo esto, el temperamento nace con nosotros. Lo traemos desde el momento en el que nacemos, porque es la esencia que Dios pone en ti. Cuando nacemos, nacemos con ciertas características que nos definen, ciertos patrones conductuales que traen también ciertas necesidades emocionales que son diferentes. Ahora, un punto importante del temperamento es que este no es heredado. Tú no heredas el temperamento de tu papá, no heredas el temperamento de tu mamá. No tiene nada que ver con tus genes biológicos. Hemos escuchado mucho el concepto de hoy tienes el mismo temperamento de tu padre. No es cierto, el temperamento no se hereda porque el temperamento sencillamente lo coloca Dios en el vientre de tu madre cuando te está formando y trae unas características únicas. Ahora, este temperamento nunca cambia, nos va a acompañar toda la vida con sus propias necesidades. Algo importante del temperamento es que cada temperamento trae consigo unas fortalezas que son las habilidades naturales y son esos regalos de Dios en ti. Es lo que te es fácil hacer, lo que te es fácil hacer. Son tus dones, tus regalos, tus fortalezas. Ahora, cada temperamento trae consigo debilidades que estas en sí son la piedrita en el zapato. Las debilidades son las tendencias negativas que si no les prestamos atención, y depende mucho de cómo fue formada nuestra niñez, asimismo vamos a ver estas debilidades tomando control de nosotros. Son esas conductas o comportamientos inapropiados o defectuosos que simplemente se van a fortalecer en nuestro crecimiento, en nuestra formación como niños, o se van a debilitar dependiendo de los factores y los nutrientes que nos pueda dar nuestro ambiente familiar. Temperamento nunca cambia. ¿Por qué es tan importante conocer tu temperamento? Porque sencillamente el temperamento te va a definir. El temperamento es un factor importante a la hora de escoger una carrera, a la hora de desarrollarnos profesionalmente, a la hora de encontrar compatibilidad en nuestras relaciones, encontrar el propósito en nuestra propia vida. Y también es importante a la hora de cómo nosotros manejamos el estrés y la ansiedad en nuestras vidas. Hay temperamentos que les es estresante estar con muchas personas y relacionándose por mucho tiempo. Hay temperamentos diferentes que al contrario, el relacionarse y el estar en contacto con muchas personas recarga su batería. Esto es fortaleza para ellos. Hay temperamentos que les drenan mucho su energía tener que tomar decisiones por otra persona. Hay temperamentos que por el contrario les gusta tomar decisiones por otras personas. Es por esto que es tan importante el conocer nuestro temperamento y saber quiénes somos, porque allí encontraremos el propósito de nuestras vidas.